Sean ustedes muy bienvenidos al programa 513 de El Cobertizo. Hoy continuamos con un evento solidario de polo desde la Ensenada. Además estamos en San Luis con la Copa Nuestra Señora de la Merced. Y no te podés perder una nota exclusiva con Enrique Santamarina como adelanto de su próximo remate. Under a pale blue sky, you never felt so cold. El fin de semana estuvimos en el Club Hípico Argentino, siguiendo todas las pruebas del República y las organizadas también por la Asociación Argentina de Fomento Equino. En la pista verde nos encontramos con Enrique Santamarina, que festejaba el triunfo de un Henry J en la final de criadores. Este tradicional aras presentará su remate anual la próxima semana y en esta nota nos adelanta todo al respecto. Nos encontramos con Enrique Santamarina y ante todo queremos felicitarlo porque, bueno, una de tus crías ha sido ganadora hoy. Sí, correcto. Salió primera en la Copa Criadores 2, recién Henry J. Centella, muy bien. Y en Criadores 1 ganó un hijo del padrillo nuestro, de Piccadilly, así que prácticamente doblete, porque en la Criadores 1 había 6 hijos de Piccadilly en la final, de los cuales uno ganó. El resto también clasificó, todo en buenos lugares, así que realmente un augurio fantástico para ahora que estamos a una semana prácticamente del remate, ya que el remate es el viernes 13 de diciembre en el Club Alemán de Equitación. Y bueno, ahí vendemos 40 productos, todos como estos, todos ganadores, muchos hijos de Piccadilly, que realmente es extraordinario el padrillo lo que está dando. Este año su primera generación lo está demostrando, así que fantástico. Bueno, queremos enfatizar justamente este tema del remate, que ya nos dijiste cuándo se va a desarrollar. Y bueno, puntualmente sobre tus productos, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que podés destacar? Y si hay alguno en particular que te esté dando muchas satisfacciones también. Mira, para destacar son 38 años de cría. Así que para destacar hay caballos olímpicos como el Henry J. Speed, mundialistas, campeones nacionales. El Aras tiene 2 campeones nacionales, el HJ Farmer, el HJ Aries. Así que una trayectoria a lo largo de tantos años de siempre caballos haciendo las grandes. Así que es el Aras con más triunfos, creo, que hay en la Argentina. Bueno, así que todo esto se ve una vez más, vamos a vender la producción, 40 productos, y como saben es un aras que vende todo, no reserva caballos para nadie, así que los 40 productos van a estar el viernes 13 de diciembre a las 6 de la tarde en el Club Alemán de Equitación, y ahí solamente hay que ir y levantar la mano y quizás compres el caballo que soñaste toda tu vida. Porque están todos ahí para que los compradores puedan elegir. Tienen todas las garantías, sanidad, placas, mansos de andar, saltando en la manga excepcionalmente bien. Y bueno, y los pueden ver en YouTube. Les digo la página, www.youtube.com/arashj. youtube.com/arashj. Así que ahí ven los videos en YouTube de todos los productos que se van a subastar el viernes 13 de diciembre. We'll be right back.
Estados Unidos hay grandes caballos haciendo pruebas internacionales, en Colombia, México, compradores hay de todo el mundo y también va a haber en este remate. Pero los argentinos van a tener muchas facilidades porque se va a vender en pesos, en 10 cuotas en pesos, así que, bueno, vale la pena aprovecharlo. Venía a festejar los 20 años del Día Nacional del Gaucho. 6, 7 y 8 de diciembre en Tecnópolis. Más de 600 caballos en acción. Espectáculos folclóricos, comidas regionales, paseo de compras. La actuación especial de Los Saloncitos, La Sole, El Chaqueño Palavecino y muchas novedades más. Vigésima fiesta del Día Nacional del Gaucho. 6, 7 y 8 de diciembre en Tecnópolis. A partir de las 17 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo podés perder. Ya se palpitan los nacionales de Salto. Este evento corona un gran calendario hípico organizado por la Federación Ecuestre Argentina. Te esperamos en el Club Hípico Argentino y en el Club Alemán de Equitación. La Asociación Argentina de Fomento Equino los invita a participar de la reunión informativa sobre los Juegos Ecuestres Mundiales Normandía 2014 y se realizará en el Club Hípico Argentino el día miércoles 11 de diciembre a las 10:30 horas.